¿Cómo que era mi novia por mi voz? ¿Perdón? ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Se te escucha? ¿Currículum? Que me llamo Luca, soy de González Catán y tengo 16. Amigo, vos sabés lo que voy a robar con vos, ¿no? En YouTube. No me la conté. ¡Liquila se mete al sindicato! Yo, como hace 5 o 6, bueno, 6 meses descubrí que tenía la voz igual a Liquila. Pero, pará, ¿vos, vos hablas así normalmente o la forzás un poco? No, esta es mi voz. Sí, a ver, esto es un caso médico. Yo aparecí en un video de Martu Bohem a el 17. Ajá. O sea que me dejó ayer en realidad, o sea que fueron 2 días. ¿Entendés? ¿Cómo? Bueno, porque aparecí en el video de Martu Bohem, sí. Y muchos acá en mi ciudad se enteraron de mi existencia. Entonces me hice bastante conocido en mi ciudad. Me comenzó a hablar con... Yo me estaba hablando con una mina. La mina se enteró de esto. Porque no conocía mi voz, nos hablamos por puro IG. Y la conocí en la vida real, me la comí todo. Sí. Se aprovechó de que era amigo de todos los moderadores, que eso, que lo otro. Y me dejó al segundo día. O sea, estuviste dos. O sea, te la comiste, estuviste. O sea, básicamente te la comiste. Y al otro día. Todos los moderadores. Te dejó. Me gosteó. Pero, ¿vos cuánto te hablaste con esta mina? ¿Un par de semanas? 2 semanas, pero la chabona como que me comenzaba a hablar cortante. Y de la nada comenzó a hablarme mucho después de lo de Martu Bohem. Una chupasangre. O sea, vos decís que por tu voz de famoso. También me parezco bastante a Liquila. ¿Te parece? ¿Tenés cámara? Te prendo. Por favor, a ver. Me está viendo, hijo de puta, la concha de tu hermana. No me la conté que estoy con el cocker, obvio. Perdón. ¿Vos? Y a mí no sé. ¿Qué pasó? ¿Me tenés algo mal? Me parece, discúlpeme, Basile, pero me parece que tendríamos que ir con otro caso. Vamos a ir con otro caso, pero fue muy buena la aparición, ¿eh? Muchas gracias por participar. Te voy a poner en el video, eso seguro. Mi ex me retuvo y boludeó. ¿Me retuvo? Me retuvo, me suena que ¿qué? ¿Policía de la Nación? Me suena que te encerró en el baño. ¿Hola? ¿Estás bien? Flaco, ¿estás bien? ¿Dónde estás? ¿Hola? ¿Estás en tu casa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno. Me alegro. Escuchame, contame. Currículum. Me llamo Nicolás, vivo en Capital y tengo 19 años. Contame, ¿qué pasó? Esto pasó hace cuando yo estaba en el colegio, mediados de cuando yo estaba en cuarto año, ponele hace 2 años. Yo estaba en una relación que esa relación duró 1 año y medio. Antes de la ocasión de invierno, me agarra mi ex y me dice, quiero cortar. Me dice, quiero cortar. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, tal. Y yo, bueno, está bien. Era mi primer amor. O sea, fue difícil. ¿Por qué te cortó? Porque nos peleábamos. Y ella le agarró la época de quiero empezar a salir, conocer gente. Y bueno, me recabió. Pinchaste. Pasó y no hablamos nada. Tipo, pasaron 2, 3 meses, no hablamos nada. Hasta que un día agarra y me escribe por WhatsApp. Me empieza a hablar así, me dice, te extraño, que no sé qué, que sos el único que amo. Ay, ay, ¿por qué me la hace de memoria esta? ¿Y qué pasó? Yo caí. Obvio. Somos hombres, no dioses, mi negro. Obvio. Encima, yo seguía yendo a la casa. ¿Mientras cortaban? Cuando me habló, me dijo, vení a casa, que te extraño, qué sé yo, y bueno. Ahí me seguí enganchando más y ella, mientras yo me enganchaba, ella iba y estaba con todos. Ah. Tipo, está en su derecho porque está soltera. Sí, pero no me volví. Ella no quería que yo no esté con nadie, pero ella podía estar con todo el mundo. Claro, no, sí, la famosa. Entonces me decía, y yo quiero que seas el único para mí, que te amo, qué sé yo. Ah. Y ahí... Pasaron los meses así hasta un día caí, me dijeron, dije, esta boluda, estoy como un perro atrás de ella. ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Lo pensaste solo eso? Sí, después de ir al psicólogo. ¿Y el retuvo? El retuvo es ese, tipo, que me decía, vos sos solo mío y no puedes estar con nadie más, ¿entendés? Porque me decía, vos estás con él más y yo no estoy más con vos. ¡Lleva amenazada! Siento que me falta algo de data. Me falta... Hay faltantes. Me falta nudo. Hay papeles. Me falta quilombo. Ya, yo a priori podría decir... El cliente lo ampara el artículo 145. 145. La ley del aeropuerto pirata. Dícese del masculino... Sí. Al que una fémina tóxica, malvada, manipuladora y o radioactiva lo retiene y deja sin libertad realizando el teorema de la aduana. Él enganchado como piercing de gorda. Ella probando otra banana. Fuerte. Basile, si vamos a hablar de gordas, lo que acaba de contar cierra menos que el cinturón de gorda, ¿no? Si la mina estaba soltera, en ningún momento le dijo a él que eran algo, él que se pasó 6 meses en celibato. No sé qué está viniendo acá
¿A qué? ¿A quedar como un pelotudo? ¿Qué querés? Sí. ¿Que tiremos leyes para decirte, mira, man, la verdad es un pelotudo? Discúlpeme, porque la verdad que yo a la ofensa contra el cliente me parece que hay demasiados artículos y demasiadas cosas que respaldan a este muchacho. Y acá la tenemos básicamente marcada esta señorita en un artículo 136. La ley de la secuestradora eclesial. Se da cuando la femenina tiene intenciones de una ruptura y o distanciamiento de una relación, queriendo tener más amigos que Roberto Carlos. La femenina retira al masculino aplicando el criterio del monaguillo con empacho, rezando de cama en cama y arrodillado de macho en macho. También entra la ley del trapero sin culpa. Dícese de la fémina que realiza la acción del cantante famoso llamado Litquila, como cuando realiza un feat con Tiago, como cuando te comes una pendeja y te quedas enganchado. Eso es él, es verdad. Y a ver, en este caso aplica la ley de saltar la soda. Se exime de toda culpa a la fémina que le avisa al masculino que está jugando a dos puntas mientras ella se divierte saltando en el medio, ¿no? Como el típico juego, gana el que no se enreda ni se engancha. Ella ya le dijo al pibe que no era nada serio, que habían cortado. Y él con sus propias palabras, dijo: caí como un boludo. Claro, hay una pizca de razón. O sea, si yo viendo el caso desde afuera, lo que veo acá es que la mina fue un poco gila, pero está bajo las leyes. Hubo un previo aviso. ¿Qué boludo? No hay bajo ninguna ley. Lo retiene a él, lo retiene. No hay ninguna retención, porque no es que la mina le dice: vos sos mío, sos solo mío, vení, sos mi novio. En ningún momento, tipo, nada, ¿entendés? O sea, ella hace su vida y le deja a él hacer la suya. Si cliente. Decide no hacer la suya, y bueno, ya es culpa de él, acá no habría culpa a la fémina, ¿entendés? Cliente, ¿cómo lo retiene usted? Ya lo dije anteriormente, ella me decía: yo quiero que seas solo mío, si estás con otra, yo te dejo. ¿Y vos qué le decías? Y yo le decía: sí, bueno, mi amor. En el molde. O sea, dejar que ella esté con otras personas y vos solo estar con ella. Lo decidiste. Vos lo permitiste porque lo sabías. Ella, cuando te lo planteó, igual decidiste hacerle caso. Yo nunca supe que estaba con otras personas. A mí me decía mi hermana, que va al mismo curso con ella, me decía: no seas boludo, está con otros. Y yo le preguntaba: ¿vos estás con tal? Y ella me decía: no, sos el único con el que quiero estar, bla, bla, bla. Y ahí es como, bueno, le creía. Pero ahí ella es soltera. Sí. Pero acá hay una mentira de por medio. Cuando él quería estar soltero, ella lo... ¿Entendés? O sea, estaba soltera, pero cuando él quería un poquito de libertad, ella lo retenía. Yo para agregar, acá la femenina básicamente lo que está haciendo enmarca en el artículo 137. La ley del cosplay de Bursaco. Se da cuando la femenina, luego de retener al masculino en una ruptura, quiere manejarlo y atraparlo fingiendo amor, prohibiéndole algún tipo de relación con otra femenina, mientras que ella hace lo contrario, teniendo el síndrome del otaku. Otakuleando con uno, otakuleando con otro. Bien, ¿algo más para acotar, chicos? Yo quería decir que aplica también la ley del Pac-Man. Se determina culpable al masculino que se dejara boludear actuando como si fuera un Pac-Man, yéndole atrás a los fantasmas a ver si logra comerse uno. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, sí, bien, bien. La ley de Yankee. Ah, dice el macho que pide la gasolina, pero no le da la manguera. Ese culo tiene más kilómetro que Marley. Sí. No. Fuente lo de Marley. Sí. Bueno, voy a decirlo. Vamos a analizar el caso. El caso en sí es: la mina esta le corta al chabón. Y cuando le corta al chabón, empieza a hacer la suya. ¿Es una yegua? Sí. Pero está en su derecho. Pero lo ampara la ley. Si el chabón se engancha, es un boludo. Pero pará, vamos a la defensa ahora. Santi estuvo bien. Tiara estuvo floja. Tiara estuvo floja. Flaqueó. Remató con la de Daddy Yankee, que fue buena. Fue buena. Igual la otra la remontó a Tiara. Llega Gonza con la ley del estrella. Uf. La 137, la de Cospe de Bursaco, la remató. Abro muy fuerte con la de Pac-Man, pero fue una sola. No alcanzó. Tenemos el caso que va para las chicas, las leyes, la defensa que va para Gonza. O sea, para los verdaderos. Ya tenemos la respuesta, chicos. Hola, buenas. Debido al caso en sí, la verdad que el caso iba para las chicas. Vamos a ser sinceros, la mina estaba soltera, podía hacer lo que quería. Pero, si vamos a tener en cuenta las defensas, a pesar de que Abru tiró terrible ley, muy buena para contrarrestar lo que dijo Gonza, y Tiari remató bien con la de Daddy Yankee, Santi estuvo muy sólido, y Gonza se llevó el MVP, así que un aplauso en el primer punto para los vergueros. La ley del otaku. Se rompió el orto todo. Una obra de arte cual Van Gogh.